So let's get start. Welcome to all the attendees and guest speaker to this fifth SARCOM educational session in the framework of the Impera project. Thanks all for joining us. We encourage to all participants to submit their question remarks by using the chat box. Please mute your microphone during the presentation to avoid interruption. Just to be informed, this presentation will be recorded, just for you to know. It's now my pleasure to introduce our first speaker. It's Dr. Fernanda Amari from Royal National Orthopaedic Hospital from London, UK. She is the clinical lead for molecular pathology and has many contributions in bone and soft tissue sarcoma fields. So I'm pretty sure we will enjoy her presentation. So Fernanda, please, could you share your screen if you don't mind? Yes, I will. Thank you. First of all, thank you very much, Isidro, and all the participants and the society, your group, for the invitation. It's a pleasure to speak to you today. And let me put the presentation up and see. I hope everybody can see my screen. Okay, so let me put this on the side so I don't look at me. So this is a 60-year-old lady that presented with a 4-month history of a swelling in the right deltoid region. So the plain X-ray doesn't show much except some increased signal here in the soft tissue on the deltoid region, the region in question. And the MRI, it's easier to see in T2, so this kind of fusiform intramuscular tumor. And this tumor has some areas suggesting necrosis. It's a bit lobular and heterogeneous, and it's deep to the fascia. So we can see here on the axial plane that is intramuscular. So the first thing that the sarcoma group did was an ultrasound guided biopsy, and they always send us the picture of the ultrasound to show that they were inside the tumor, so we cannot say there was not enough tissue. And what we got were 3 cores of tissue. One was a little bit more cellular, as you can see here, but there's a lot of fibrous background, quite pink. The other one was completely fibrous, so much more fibrous with very, very low cellularity. And we can see at this low power some gaping vessels here. And the core that was moderately cellular was composed of spindle cells that were rather delicate, that looked like fibroblastic spindle cells, this kind of staghorn blood vessels. And the stroma was very fibrous. In other areas, as shown in the second core, there was a lot of hyalinization of the stroma and the cells were bland, spindle to ovoid and the vascular channels again here. As we can see in the detail, not a lot of cytological atypia in these areas. Some of the cells look a bit like myofibroblastic, a bit myoid with amphiphilic cytoplasm, ovoid nuclei and some nucleoli and these blood vessels. At the edge of one core, there were those slightly more prominent cells that were rather epithelioid with vesicular nuclei and nucleoli. And again, this stroma, the background stroma is collagenic. We can appreciate this collagenic, this fibrous tissue in between, kind of surrounding the cells even. So at this same area, one could appreciate rare mitotic figures. So we can see some polymorphism, the cells. I didn't like this area. I thought it looked a bit atypical, some nucleoli. Some of the cells had 2 or 3 nucleoli. So I wasn't very happy with this, this area. The rest of the tumor, to be fair, looked quite bland, as we can see in this low power of the core again. So a soft tissue mass, deep fibrous stroma. What do you want me to do now? What would you want in terms of immuno? What would you like to suggest anything?
Anything would come in mind? What is your basic immunopanel? Oh, there's something in the chat. Let's see. Beta-catenin, someone put here, so I can. Enhiki, hi Enhiki, good one. I have to say we don't use beta-catenin immuno when we suspect fibromatosis, because we think it's positive in very close differential diagnosis. We use molecular. What else? What else? Cytokeratin, ERG. Perfect, Sylvia. Hello, Sylvia. I can see ALK. ALK is a good option. We do our first panel, irrespectively of the sarcoma. We save a lot of money here in the UK. So we ask for cytokeratin, a pan-cytokeratin. We ask for SMA, Desmin, and S100 as a basic panel, as Irma already put it there. So we went for that. The first thing we got was cytokeratin. So this is A1A3, which was quite diffusely positive, especially in the spindle cells. The more epithelioid cells, you had a more patchy expression. So now you have a tumor, a spindle cell tumor in the soft tissue that is cytokeratin positive. I bet you want some more immune, you can put in the chat. This is the clone MNF116. Whenever I have A1A3, I try to go to with another cytokeratin in soft tissue, and we're going to know show why in the differential diagnosis. Thank you, Enhiki. INE1, good point. So this was P63 negative. We also asked for this, thinking it could be something non-mesenchymal. INE1 was retained. So I think you're thinking of epithelioid sarcoma is the first thing we think in a epithelioid neoplasm in the soft tissue. So the other, the basic panel we do, as I told you, SMA, S100, and Desmin, we had this diffuse SMA expression in the tumor cells, and some cells really looked a bit myoid anyway. And the other markers tested were negative, including ERG, CAMTA1, MUC4, I think is a good marker for this tumor type with a very sclerotic or fibrous background and some epithelioid area. We always include on that Desmin, S100, and STAT6 because of the vascularity. Those Staghorn type vessels were also negative. So with that first panel, we were facing a tumor with cytokeratin expression, basically, that was it, a bit of smooth muscle expression. So then we have to go back and think, what are we going to call this, no? So tumor is not an epithelioid sarcoma, but cytokeratin expression. So we have to go back and try to differentiate, think about the tumors that may express cytokeratin. I think a lot of sarcomas occasionally or frequently express cytokeratin. So the frequent ones are mainly epithelioid sarcoma, as you all know, synovial sarcoma and leiomyosarcoma. A subset of angiosarcoma, epithelioid hemangioendothelioma, can express cytokeratin. Pseudomyogenic hemangioendothelioma is something we tend to forget about. It express cytokeratin, mainly A1, A3. Mixed tumor myoepithelioma, especially on this myoid, with these myoid features, but we don't have an S100 here. Less commonly, but we see in Ewing's, it's not this histological type, desmoplastic small round cell tumor, MPNST with divergent differentiation. We have a case here of sclerosing epithelioid fibrosarcoma with cytokeratin expression that we end up initially thinking was metastatic carcinoma. The patient had breast cancer and it came back and beat us because it was a sclerosing epithelioid fibrosarcoma. Some tumors with myofibroblastic differentiation can express cytokeratin, and UPSs also can have aberrant cytokeratin expression. So we didn't really know what to call this tumor. It's not an epithelioid sarcoma. Going through the differential diagnosis, I'll keep an eye for the timing. Epithelioid sarcoma, as you all know, can be this kind of book picture that look like a granuloma with the epithelioid cells, the conventional type. But as we know, the tumors don't tend to read the books and sometimes do not look like what we see in the books.
or the proximal type that is more rhabdoid, but consistently they are INE1, they have loss of INE1, and as you said on the chat. The vascular tumors need to have vascular marker as this ERG in epithelioid hemangioendothelioma. The current tumor was negative for vascular marker, with the exception of the pseudomyogenic that can be really myoid, as this case here, but it's usually A1A3 positive, but MNF negative. And this helps a lot, I think, in differentiating the two of this tumor type. Sometimes it can be negative for vascular markers. In this case, it was positive. We can see the ERG expression and the expression of cytokeratin with the pseudomyogenic hemangioendothelioma. Sclerosing epithelioid fibrosarcoma, I think in areas, this tumor that we have here resemble quite a lot sclerosing epithelioid fibrosarcoma, with those sclerosing areas and this collagen going in between the cells. It doesn't have the cord-like appearance, but it has the low-grade appearance. Sometimes they can be mixed, you know, hybrid between low-grade fibromyxoid sarcoma and sclerosing epithelioid fibrosarcoma. But MUC4 was negative, so kind of excludes it. And this is an sclerosing epithelioid fibrosarcoma with MUC4. Mixed tumor is another good option when we have a combination of muscle markers and cytokeratin, but this case was negative for S100. We're a bit reluctant of calling a mixed tumor without S100 or GFAP or other marker. I couldn't fit on any of these tumors on the list I've provided to you. And as you can see, as you know, this is not rare in the practice of soft tissue sarcoma. In a needle biopsy, sometimes you kind of cannot reach a diagnosis and you have to be a bit more open. So this went back to the multidisciplinary team meeting, the tumor board. And this was what we wrote. The more we write, the less we know about the tumor, as we say, right? So we describe this as an epithelioid tumor with cytokeratin expression, difficult to definitely classify. The differential diagnosis included a sarcoma with cytokeratin expression, which we favored. You know, the kind of the tumor, the spindle cells, it look a bit more like a sarcoma. We cannot exclude that this is a deep metastasis of a carcinoma. So we asked the clinicians to investigate the patient throughout. And we said that we would send this tumor for the fusion panel, RNA fusion panel, and rediscuss. But meanwhile, they excise the tumor. So they're not very patient, the surgeons. But we got the result at the RNA fusion panel, and this is a fusion positive tumor. The first one I've seen, and I think it brings a lot of lessons of things we can remember about this tumor, hence why I decided to bring this case to you, not because it's a unique tumor that I think we're going to be seeing more and more. So we find an SRF ICA-1L translocation, fusion. So what is that? So this was described, not surprisingly, by Christina's group as a myoid neoplasm with potential for malignant behavior. This was described January last year. And she described four cases. Her group described four cases. As we probably know, SRF has been described in the perivascular tumor group, which personally I think is a group that sometimes is very difficult to reach the diagnosis. When you have a glomus tumor and angioedema myoma, it's quite easy. But when you have a myofibroma, especially in bone, and a cellular myofibroma, myopericytoma, which is this SRF rearrangement, sometimes it looks quite ugly. It looks like a myofibroblastic tumor with high cellularity with 4 or 5 mitotic figures. And sometimes you go ahead and think this is a myofibroblastic sarcoma. And it is, in fact, especially in children, a cellular myofibroma. So more and more, the older I get, the more reluctant I am to call low-grade myofibroblastic sarcoma is in children, especially in bone, in the head and neck. Always do think
can this be a cellular myofibroma? I think a lot of the cases that we in the past called low-grade myofibroblastic sarcomas are in fact part of this group of perivascular tumor in the range of cellular myofibroma and myopericytoma. So these SRF fusions were described in perivascular tumors, but this case doesn't quite look like a myofibroma or a perivascular tumor. It's more epithelioid, and it looks like something more of a sclerosing epithelioid fibrosarcoma. And in fact, this fusion was reported in one case previously that was called the sclerosing epithelioid fibrosarcoma. So it is in that range of morphology. So what do we know about this myxoid spindle cell tumor with SRF ICA fusion? So there's partial or incomplete smooth muscle phenotype. There are areas that you say, oh, this is probably a smooth there's probably myoid or smooth muscle, but in areas you'd completely forget about this option. The myoid features show an overlap between a cellular myopericytoma with SRF fusion and areas that don't look at all like a myopericytoma. So you have this kind of bimorphic look for this tumor type. The cases described, it was just four cases occur between 23 and 55 years of age, so adults. Deep soft tissue of the proximal and lower extremity and trunk were the most common sites. So the histology was that of monomorphic spindle cells arranging in fascicles and various amount of hyalinized collagenous stroma. So this is very important. One case have a hemangiopericytoma-like vascular pattern, which we kind of see in ours. And the immuno panel of those cases described, the four cases described, show SMA, smooth muscle actin positivity, and cytokeratin positivity. Note that the cases are negative for desmin and negative for EMA. So it's a good combination for us to think about this tumor type so we can recognize them more and more. This was the resection specimen. So the surgeon went to a complete resection covered by muscle, took out the biopsy tract with it. And the resection specimen were even more scary. It was even more cellular. So we see a multilobular tumor that in areas do look like sclerosing epithelioid fibrosarcoma, as you can see here. So you can see these areas more epithelioid, but you also see spindle cell areas that look a bit like myoid or smooth muscle tumor. Again, there were big areas of hyalinization, as we can see here. So big areas of fibrotic stroma, but in the cellular areas, you had a combination of epithelioid cells with vesicular nuclei and more spindle cells, as you can see in this other area that have a more myoid morphology. In this slide alone, it even looked like a synovial sarcoma. So have this kind of hybrid features. And mitosis, as we've seen in the biopsy, could be seen in the cellular areas. So if you look only morphologically to this case, you know, using morphology alone with this mitosis, these big cells, you cannot, you know, really call this benign. So I think we did well in suggesting a sarcoma in the biopsy, although Christina was a bit more open in her report of the four cases, that saying that the cases suggest a malignant behavior. So because we suggested a carcinoma in the differential, the patient went for PET scan, which was clean. We can see the increased uptake just in the region of the tumor in the right deltoid. But the patient has some tumor nodules, but has some indeterminate or suspicious nodules in the CT chest that is being observed. I don't think this is good news. This nodule actually looks a bit bigger than we would expect for an indeterminate nodule in sarcoma. Just to bring to you the pictures that were seen, that were shown in the paper by Christina, so we can see that the features are quite similar.
And here it also again looked like a bit like sclerosing epithelioid fibrosarcoma. So the take home message, so we can think of this tumor type, is a tumor with areas of myoid and areas of epithelioid morphology with a combination of cytokeratin and smooth muscle actin expression. Expect EMA vascular markers and MUC4 to be negative, and a tumor with sclerosing background. So let's go back to our files and try to find a bet. We're going to find much more of these tumors, and it's going to be a bit of the history in sarcomas that we discover one fusion type and come back and show more and more cases of this fusion type. I hope this contributes to you for the future of your practice, and thank you very much. I think I kept the time just, and I'm going to stop to share my screen, and I'm open for questions. Thank you, Fernanda, for your interesting case. So, of course, I wasn't aware of this type of tumor, so this is new for me, but I have three questions. What about the Ki-67 in this case? There was already reported, was a low proliferation index? I think it varied a bit from, I don't recall if in the paper, I don't really rely on Ki-67 on sarcomas myself, so I rarely do them. I think it leads me in the wrong way some of the times I've done it, except for maybe nerve sheath tumors and things like that. But I wouldn't know. But in terms of mitosis, the four cases from Christina varied a bit. And on the resection, in this case, we've seen more mitosis, 5, 6 in 10 high power fields, but it varied a lot. So as you could see in the biopsy, there were very, very bland areas. Hmm. And do you think that this case previously render as myofibroblastic sarcoma, this intra-abdominal variant that myofibroblastic sarcoma, that in some way remind the morphology of this tumor? Yeah, I think so. I think the myofibroblastic sarcomas, not only the intra-abdominal, but all of them in the head and neck, they tend to have some of these fibrous hyalinized background and some of these myoid features, obviously, but the fascicles. So we have to think, this is slightly different because of the epithelioid areas that you wouldn't quite expect. Okay. So just to remember that this tumor is there, out there, growing in some people, right. Not only in America, but in Europe too. We're not part of Europe anymore, unfortunately, but there you go. And as my understanding, there is not until now immunohistochemical surrogate for this translocation. No. No, but again, I think it's something we can suspect with the cytokeratin. I think it has a particular look. So I know if I look at this case again, if I get another case like this in my practice, that's why I brought. I don't believe that if you don't have a fusion panel, you won't be able to raise this tumor. I think importantly, I'm fundamentally a morphologist. I think we can. Every tumor that has a fusion has a phenotype that is quite characteristic, and this is no different. So if you see a tumor that has these hybrid features between myoid and sclerosing epithelioid fibrosarcoma, and you see cytokeratin and smooth muscle actin, think of this tumor, that's it. Even if you don't have the panel, you have to think of a tumor that has a potential for malignant behavior. Because at the end of the day, it doesn't matter the name. What does matter is what the surgeon is going to do. So if it has a potential of malignant behavior, the patient has already tumor nodules, you have to follow it up closely. Hmm. And if that increased, try some adjuvant therapy and complete excision, and as it has been done in this case. Hmm. Okay. Any further question or remark for the attendees? Let's check in the chat. Thank you, Silvia. Thank you, Hiki.
Thank you. Okay, Fernando, thank you very much for your case. Turn my video off, but I'll be here okay. Listening to the other presentations, trying okay. my best. Okay. Thank you again for the invitation. Great to see you all. Thank you. Well, so we continue with the second speaker is Dr. Jose Antonio Cortez from Pathology Department of Hospital Clínico San Carlos from Madrid. So he's a special interest, he has a special interest in soft tissue pathology and is involved in impaired aspirin, of course. So Jose Antonio, por favor, cuando quieras compartir la pantalla. Sí, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Voy a intentar a ver si puedo compartir la pantalla. Y nada, comentar que el caso de Fernando me ha parecido espectacular y bastante difícil para diagnosticar. Vamos a ver. Un segundito. Bien. Pues nada. El caso número 2. Se trata de un paciente varón de 49 años con abuelos que murieron por cáncer, pero el paciente no conoce el origen. La madre tuvo cáncer de colon a los 56 años. Y el resto de los datos pues son irrelevantes. Desde hace 2 años presenta un dolor epigástrico agudo que coincide con la ingesta de alcohol y desde entonces ocasionalmente tiene dolor con la ingesta y a veces acompañado por naso y vómito. En la exploración física tiene dolor epigástrico la palpación y destaca la presencia de una anemia discreta en el análisis. Se le realizó al paciente una eco abdominal y se objetivó una tumoración de 5,6 centímetros ulcerosa. El TAS abdominal correspondía a una lesión, a una masa sólida de 5 centímetros que fue sugestiva de carcinoma y no se objetivaron adenopatías. Esta es la imagen donde se observa una lesión que protruye hacia la cavidad gástrica localizada en la curvatura mayor y en el antro gástrico. Se le hizo también una panendoscopia en la que se observó una lesión en el antro gástrico subepitelial, a diferencia del TAC que decían que era un carcinoma y ulceraba. Y aquí también presenta la úlcera, pero no lo ven como afectación y le sugiere un GIS. Se hizo una biopsia y se reportó como una mucosa gástrica antral con leve inflamación crónica y no se observó neoplasia. Posteriormente se le hizo una ecoendoscopia y una aspiración aguja fina. La imagen de ecoendoscopia sugería una lesión compatible con GIS y en el diagnóstico citológico, esto se hizo en otro centro, tengo que decirlo, se observó una proliferación de células epitelioides con un ratio mitótico de 3 mitosis por 10 campos de gran aumento y algunas células gigantes osteoblásticas. Se hizo un estudio inmunohistoquímico amplio, sobre todo pensando en el GIS, y lo único que marcaba las células tumorales eran S100, SOS10, C99, CD57. Con esto se sacó en el otro centro de neoplasia mesenquimal de comportamiento biológico incierto. El patólogo que lo informó decía que, le descartaba un GIS por el resultado de la inmuno y le sugería más un tumor maligno de la vaina periférica. Se le hizo un PET-TA y el paciente tenía incremento de la actividad celular en la zona del tumor y en el resto no se apreciaba nada de importancia. Con esto el tratamiento fue gastrectomía parcial laparoscópica. Se observó una lesión pardo-amarillenta, lobulada, de 4,8 centímetros con epicentro en la capa muscular que no afectaba al borde quirúrgico, ni tampoco aparecía afectar a la serosa. No se observaron ganglios linfáticos, ya que la pieza tenía poco tejido adiposo. Y fundamentalmente, vemos que se trata de una tumoración no encapsulada, de borde bien circunscrito, lobulada, que parece no afectar a la mucosa, sino que está por debajo de la submucosa. Tiene epicentro la capa muscular propia, no parece infiltrar la subserosa, no tiene zonas de invasión y lo que destaca este aumento sobre todo es esta imagen que corresponde a células gigantes osteoclásticas y
una serie de células que, bueno, pues no se ven aquí muy bien, pero crecen formando pues nido vagamente y son células de aspecto epitelioide. Luego había otras zonas que adoptaban una configuración que, bueno, que parece o recuerda un poco a un patrón pseudopapilar o incluso, si queréis, un patrón pseudoalveolar. A mayor aumento, estas células fundamentalmente eran epitelioides de borde citoplasmático prácticamente indistinguible y citoplasmas que variaban de claro a eosinófilo denso. Pues con esto, la pregunta que os planteo es, ¿cuál es vuestro diagnóstico de primera impresión? Clear cell sarcoma by the GM cells, maybe. And ¿alguien this? Contesta? ¿Alguien quiere contestar por el chat? No sé si están contestando. Sí. ¿Y qué dicen? Que no lo veo. Sí, ahora te digo. Bueno, hay varias opciones. La 1, la 5, GIS con isostioclasto, la 4, la 2, gastrointestinal cleosis sarcoma. This is my ultimate. Realmente, como comentario, hombre, teniendo en cuenta los datos de la citología y la morfología de la lesión, prácticamente, como mucho, te tienes que plantear uno o dos diagnósticos de los que hay aquí. Hombre, todo entra en el diagnóstico diferencial, si no hubiéramos tenido la inmuno previa. Porque, bueno, existe, como sabéis, el carcinoma gástrico indiferenciado con células gigantes osteoclásticas, pero normalmente se da en pacientes de mayor edad, aproximadamente la séptima década, afecta al cuerpo gástrico fundamentalmente o incluso al fundus. Y son lesiones que efectivamente están afectando al epitelio. Aquí parece que la lesión es submucosa, luego por tanto el último sería descartable. Un tumor maligno de la vaina periférica podría ser porque, bueno, tiñe con S100, no especifica qué grado de tinción lo hace. Son células epitelioides, pero yo no he visto ningún caso descrito que tenga células gigantes de tipo osteoclástico. Por otro lado, el melanoma sí tiene descrito la presencia de, o hay melanomas variantes ricos en células gigantes de tipo osteoclástico. No están descritos en el tubo digestivo, pero sería un diagnóstico diferencial a considerar. Entonces yo me quedaría con estos dos. Cualquiera de los dos, si se hubiera respondido, podría ser buena, porque bueno, está descrito el tumor del estroma gastrointestinal, hay pocos casos descritos en la literatura, pero existen, y el sarcoma de células claras gastrointestinal, como sabéis, pues característicamente tiene células gigantes de tipo osteoclástico. Entonces, se le hizo un estudio inmunohistoquímico para, de alguna manera, completar el diagnóstico diferencial posible, y bueno, este fue el resultado. Salió la S100 positiva, se veía que las células gigantes osteoclásticas no tenían, el melanas salió positivo, la sinatofisina también y el CD56. El resto de marcadores salió negativo. HM45, citoqueratina, CD34, CX, DOC, actina musculoliso, desmina y cromagrelina. Fundamentalmente se trataba de descartar el GIS y bueno, el carcinoma como habíamos visto y posiblemente un melanoma. Entonces, con esto os planteo que cuál de las siguientes alteraciones, teniendo en cuenta el resultado inmunohistoquímico, la morfología y el diagnóstico que es, ¿cuál es la alteración molecular que esperaríais encontrar? Bueno, si no otra vez lo digo yo. Sí, hay varios que han dicho la 1. La 1, bueno. Veo que están bien informados. Bueno, pues sí, es la 1 porque, bueno, este, como sabéis, el número 2 se daría en el condrosarcoma misoide extraesquelético, el número 3 en el tumor demoplásico de células pequeñas y redondas, la BRAF se puede dar en multitud de tumores, la última en el twin y en la primera es característico de esta lesión. El diagnóstico fue de sarcoma de células claras gastrointestinales, que bueno, como sabéis, pues es un tumor no gradable, tanto ya sea en el intestino como en las partes blandas, y este diagnóstico se confirmó con hibridación, en el que se detectó el reordenamiento del gen de WS. También se realizó el estudio genético por parte de Foundation One,
y se detectó el reordenamiento o la característica típica o reordenamiento que tiene este tipo de lesiones con el factor de transcripción que veis ahí. Entonces, viene bien recordar que estos tumores, aunque tienen unos reordenamientos característicos con el gen del Yuin, existen otra serie de tumores que también lo tienen, o sea, que no es exclusivo del sarcoma de células claras gastrointestinal. Como sabéis, puede ser dos partners los que pueda tener este tumor y el 80-90% de los casos sería en la translocación 12-22. Normalmente lo que ocurre cuando se produce esa proteína quimérica es que se activa el gen MYD de forma constitutiva. Esta activación requiere la coexpresión de SOS10 y confiere pues diferenciación melanocítica a los sarcomas de células claras. También se ha visto que existe una función redundante entre el MYD y el TEF y esto puede dar origen al desarrollo de células de tipo osteoclástico. Por otro lado, también se ha visto que activa el MYD, como habíamos dicho, de forma constitutiva y esto también influye en la activación o transcripción del gen, o sea, de la proteína MET, que como sabéis es una proteína tirosina quinasa que se activa con el factor de crecimiento hepatocitario y estaría activada generando aumento de la supervivencia, migración, proliferación celular y motilidad citoesqueleto. Como veis, aparte de esa alteración, se producen otras, como por ejemplo la represión de la activación del P53 cuando se produce un daño celular. Luego, por tanto, desde el punto de vista molecular, son varios los mecanismos de actuación de las proteínas quiméricas. También se ha visto que esta activación con esta proteína quimérica que se produce del reordenamiento, pues se han encontrado alteraciones que parece tener sensibilidad a inhibidores de MET como el crizotinib. Y actualmente existen ensayos clínicos que tratan de evaluar el comportamiento de estos inhibidores, sobre todo en sarcoma de células claras avanzados. Porque como sabéis, actualmente son tumores que responden mal a la quimioterapia y la radioterapia y fundamentalmente el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué dice la literatura de estos tumores? Pues en la clasificación de 2013, de la cuarta edición de los tumores de partes blandas, lo encasillaban dentro de los sarcomas de partes blandas y decían que tenían una serie de características patológicas distintivas que hacían considerar a algunos autores que podría tratarse de otra entidad. Uno de los causantes de ello fue pues, Zambrano junto a Rosai, que firmaron un artículo en 2003 donde describieron un tumor del tracto gastrointestinal rico en células gigantes de tipo osteoclástico que recordaba un sarcoma de partes blandas. Y lo ponían como diagnóstico diferencial con el GIS, porque podía ser un simulador y ya aquí consideraban que podría tratarse de una entidad diferente al sarcoma de células claras de tejidos blandos proximal que fue descrito por Ettinger en el año 1965. Lo comparó con previamente sarcoma de células claras descrito en las vísceras y observó que había una serie de características que la diferenciaban. Entre ellas fundamentalmente que el patrón de crecimiento, pues como hemos visto en el caso que yo tengo, que era pseudoalveolar, que no formaba nidos claramente como se ve normalmente en el sarcoma alveolar de partes blandas. La S100 era mucho más difusa, positiva, intensa, a diferencia del sarcoma de partes blandas, no visceral. Luego, por otro lado, también se vio que no tenían marcadores de diferenciación melanocítica y, por otro lado, también se vio que a nivel ultraestructural no tenía melanosoma, fundamentalmente tenía alteraciones que recordaban pues, a células neuroectodérmicas primitivas. En la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los tumores de partes blandas, directamente el autor que se dedica al capítulo de los sarcomas de células claras remite al libro de tumores del tracto gastrointestinal. En el Ettinger Way, la última edición de 2020, consideran este tumor
como lo llaman tumor neuroectodérmico primitivo, que fue el término que se acuñó más tarde por Zambrano, para diferenciarlo de lo que sería el sarcoma de células claras convencional de los tejidos blandos que conocemos. Porque consideraban que tenía o consideran que tiene, desde el punto de vista clínico, una serie de diferencias a nivel que morfológico, inmunofenotípico también. Tiene un comportamiento mucho más agresivo, como hemos dicho, tiene un patrón de crecimiento pseudopapilar. Los nucleolos no son tan llamativos como en el del sarcoma de lo proximal. Luego tiene células gigantes de tipo osteoclástico, a diferencia del sarcoma de células claras convencional, que tiene células gigantes neoplásicas de tipo Toxton. Entonces, eso lo diferencia desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista inmunofenotípico, como hemos dicho, ausencia de marcadores de diferenciación melanocítica. Y si bien ambos comparten las mismas alteraciones moleculares, pues, sin embargo, existen otros tumores que también tienen estas alteraciones moleculares y entonces no por ello pues son una entidad similar. Por ello, estos autores, bueno, antes de eso, pues ver un poco las imágenes, ¿no? Este sería el sarcoma de células claras de tipo proximal, ¿no? Que conocemos con nucleolos evidentes. En el caso que nosotros tenemos, estos suelen ser vesiculosos, no tienen núcleos prominentes. Las células tumorales son, o sea, las células gigantes, perdón, son tumorales, a diferencia de estas que son de tipo osteoclástico. Y además aquí se ve un patrón pseudoalveolar o pseudopapilar. Normalmente los nidos son mejor delimitados en el sarcoma de células claras convencional y además se ve ocasionalmente pigmento. Entonces, estas características hacen pensar a la mayoría de los autores que se tratan de dos entidades totalmente diferentes. Por lo tanto, estos autores recomiendan el uso de tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno en vez del término de sarcoma de células claras. Entonces, como decíamos, nos habían remitido de la quinta edición de tumores de los tejidos blandos y huesos a tumores del sistema digestivo y aquí lo trata diciendo que se trata de un sarcoma, le pone indistintivamente ambas terminologías y lo considera un tumor que tiene diferenciación neuroectodérmica y esa translocación. Y de un modo ambiguo y diciendo que todavía no se ha resuelto el debate, dado que no existe acuerdo entre la mayoría de los autores, pues deciden que aquellos que tengan diferenciación melanocítica se llamen, en este contexto, sarcoma de células claras gastrointestinal y cuando no tiene ningún marcador de diferenciación melanocítica debe denominarse tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno. Hay algunos autores que intentando ahondar en esas posibles diferencias, intentar averiguar si realmente existe, no solo desde el punto de vista morfológico, sino también desde el punto de vista clínico-patológico, o sea, con características clínicas y comportamiento biológico, y han hecho pues, un estudio de diferentes ítems, ¿no? Y bueno, pues lo único que han observado es que aquellos que, como decíamos, tienen marcadores de diferenciación melanocítica, generalmente se dan en hombres a diferencia de el que no tiene diferenciación melanocítica, que sería el tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno, y es significativo, ¿no?, esta diferencia. La localización se da generalmente en el tubo digestivo, en el intestino delgado, y aquí no hay diferencias prácticamente. El reordenamiento es el mismo, generalmente con el ATF1, en la mayoría de los casos, en ambos. La mediana de edad sí es diferente, es significativamente diferente, siendo en el sarcoma de células claras gastrointestinal 57 años y 33 en el otro. El tamaño no varía, tampoco los meses cuando ocurre la primera metástasis, la supervivencia pues tampoco. Entonces prácticamente no es mucho, pero ya añade algo más a las diferencias que se establecen. De tal modo que, haciendo un resumen de lo que hemos visto, estos tumores se localizan frecuentemente en el intestino delgado, seguido por el estómago y el colon. Suelen tener predilección por jóvenes adultos y generalmente cuando se diagnostican tiene metástasis locorregional y en el hígado. Desde el punto de vista epidemiológico, como hemos dicho, lo que sería el sarcoma de células claras con marcadores de diferenciación melanocítica generalmente se da a los 57 de años como mediana de edad y en los 33 el tumor neuroectodérmico maligno gastrointestinal. Ambos comparten las mismas alteraciones. La apariencia macroscópica
fundamentalmente es la misma, y la diferencia fundamental es que, como habíamos dicho, pues uno tiene patrón pseudopapilar, fuso celular ocasional, muchas células gigantes de tipo osteoclástico, no tiene pigmentos, no tiene marcadores de diferenciación melanocítica y, bueno, pues a diferencia del otro, no es prominente el nucleolo, es decir, existe una serie de constelaciones que te hace permite hacer llamarlo de otra forma distinta. Y como diagnóstico esencial para el diagnóstico es necesario la positividad para ese 100 y detectar la fusión. Lo único que no he comentado y es lo único peculiar del caso que yo he presentado es que, aunque tiene todos los rasgos para llamarlo tumor neuroectodérmico, gastrointestinal maligno, sin embargo, sí expresaba melan-A. Entonces, es un caso que contradice un poco lo que el resto de la literatura dice, ¿no? Que normalmente esos, los llamados sarcomas de células claras viscerales, no tienen expresión, células gigantes multinucleadas, todo lo que hemos estado viendo, y además tienen marcadores de diferenciación melanocítica, sin embargo, a diferencia del otro, que dicen que no tiene marcadores de diferenciación melanocítica, en mi caso sí lo tiene. Entonces, ahí no sabría muy bien cómo encajarlo, lo podemos discutir. Y antes de terminar, me gustaría enseñar un par de casos que yo creo que podían ser interesantes e ilustrativos, pues para, dado el caso que estamos tratando hoy. Y se trata pues de una tumoración que en una biopsia inicial se diagnosticó de tumor de células granulares, no tenía atipia, no tenía mitosis, eso fue una biopsia gástrica. Se le hizo posteriormente una resección al paciente y cuando se miró la biopsia, como veis aquí, pues lo que se veían era células de hábito granular o de aspecto oncocítico, con nucleolos prominentes, actividad mitótica y otras áreas quizá un poquito más abigarradas, formando nódulos vagamente con nucleolos prominentes y que tenían con SOS10 y con S100. Entonces, el caso lo traigo fundamentalmente porque esto fue, pues un caso que está descrito en la literatura y está descrito como una variante del tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno, variante oncocítica, que hay que tener en cuenta, sobre todo en biopsia, que puede ser un fallo para el diagnóstico. Esto lo diagnosticaron de tumor de células granulares malignos, pero cuando se le hizo el estudio molecular se vio que tenía la translocación específica de este tumor. Y por otro lado, he descrito también en la literatura un caso que llama la atención, sobre todo porque la paciente tuvo varios tumores, uno en el 2010 en la pierna izquierda, que fue diagnosticado melanoma desmoplásico, que tenía todas las características típicas, no se le hizo molecular. En el julio de 2011 tuvo una operación sobre la cicatriz, se le diagnosticó de lo mismo, se le hizo estudio molecular y tenía alteración del BRAF. Posteriormente, en marzo de 2008, tuvo en el intestino delgado un tumor con todas las características típicas del tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno y lo curioso del caso es que se detectó coexistiendo la translocación típica de este tumor más la mutación del BRAF. Posteriormente tuvo en abril del mismo año una metástasis, o así se interpretó, en el antebrazo izquierdo y resultó que tenía la misma mutación de BRAF y el Ewing. Entonces esto lo traigo a colación para ver que, bueno, como muchas veces nos podemos plantear el diagnóstico diferencial con melanoma, pues podía ser otro pitfall para el diagnóstico de estos tumores y habría que tenerlo en cuenta. Es un caso aislado en la literatura, pero bueno, lo traía por eso. Gracias. Ok, muchas gracias, José Antonio. Nada, yo tengo una pregunta. I try to speak slowly, Fernanda. I understood. I'm so impressed. Go on, Spanish. Thank you. El diagnóstico diferencial, quizás más difícil que yo veo aquí, es entre melanoma y sarcoma de células claras, quizás si tengas una biopsia truco o algo de eso, pero considerando
Qué raro en un melanoma ver células gigantes de estas tipo osteoplásticas como las que has puesto. Y considerando este caso que es un tumor del tracto gastrointestinal, S100, MELAN-A, HMB45, que no hay antecedentes de melanoma hasta donde sé en este paciente. ¿Hasta dónde tú ves necesario el estudio del gen de fusión? ¿O si te es suficiente, hubiese sido suficiente con el FISH? Hubiera sido suficiente con el FISH. Este tumor en concreto no tenía marcadores melanocíticos, el HMB45 era negativo. Tiene una morfología tan característica que de primera intención ni se pensó en un GIS. Porque bueno, es que tiene el patrón pseudoalveolar, no tiene nucleolo. Los GIS descritos con células gigantes de tipo osteoclástico generalmente son fusocelulares. Y hay muy poquitos casos descritos y algunos incluso hasta con áreas de que recuerda al quiste óseo neuroigmático. Esto de entrada, tal como lo ves, se plantea uno lo que es. Y simplemente con el FISH hubiera sido suficiente. Lo que pasa que, bueno, pues los oncólogos pidieron adicionalmente eso. Se detectó fundamentalmente, se pidió, eso sí debo aclararlo, porque como he puesto en la presentación, hay estudios que parecen que estos tumores pueden ser tratados con inhibidores de MET. Y dependiendo del tipo de alteración molecular que tenga, pues pudiera ser subsidiario de ese tratamiento. Y sobre todo para poder ser incluido el paciente en un ensayo. Sin embargo, es verdad que este paciente está actualmente libre de enfermedad después de 11 meses de seguimiento. No tenía metástasis, que es lo habitual, no tenía afectación de bordes. Y bueno, pues en principio, aunque bueno, eso sí es verdad que dicen que tienen que hacerle un seguimiento estrecho durante bastante tiempo porque se han detectado metástasis hasta 5 años después. Por cierto, hay otra pregunta en el chat. ¿Tú puedes ver el chat? Es que Cleo ha hecho una pregunta. Si no, Cleo, puedes decirlo directamente. Es que vale, era para no romper la dinámica. No, mi pregunta, bueno, muy chula la revisión que has hecho, ¿eh? Gracias por la presentación. Y la pregunta es, la discusión está entre si los que tienen marcadores melánicos en tubo digestivo los vamos a llamar sarcoma de células claras y los que no los vamos a llamar tumor neuroectodérmico del tracto digestivo. ¿Tienen alguna evidencia en que haya diferencias en pronóstico o en respuesta a tratamiento entre los que tienen estos marcadores y los que no? Evidencia no. Por lo visto, la alteración molecular no influye en el pronóstico, por lo menos que se sepa actualmente. Hay unos 100 casos aproximadamente descritos en la literatura. El tema está que, bueno, pues como el caso que yo he presentado, tiene todos los rasgos morfológicos, incluso si queréis. Aunque bueno, la literatura dice que aquellos que tienen estos rasgos histológicos y se llaman o se tienen que denominar tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno, algunos sugieren, o sin una evidencia verdaderamente importante, que dicen que tiene un comportamiento algo más agresivo que los sarcomas de células claras convencionales. Claro, pero podría ser por localización, ¿no? Entiendo que esa... No, por localización no, tiene que ver con las características morfológicas que tiene, porque la localización es la misma. Normalmente la localización más frecuente es tubo digestivo. No, me refiero que si comparas el sarcoma de células claras de partes blandas con el gastrointestinal, sí que cambiamos de localización. Sí, pero el problema que hay es que sí puede compartir rasgo el que se llama... La denominación de sarcoma de células claras gastrointestinal sí remeda morfológicamente al sarcoma de partes blandas, el que conocemos todos como proximal. Puede tener diferenciación melanocítica, puede tener pigmento, los nidos están mejor formados, tiene nucleolos, no tiene células gigantes de tipo osteoclástico. Es decir, comparte todos los datos morfológicos del otro sarcoma. Aquí, sobre todo, lo que quieren hacer es la diferencia entre este patrón, el que es rico en células gigantes osteoclásticos, que ya anunció Zambrano en el artículo de 2003, que lo consideraba como algo diferente a lo que otros autores habían diagnosticado como sarcomas de células claras convencionales en esa localización. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo, pero no. O sea, yo creo que deberían demostrar que dentro de tubo digestivo hay diferencias. Porque si no las hay, podría ser que el sarcoma de células claras
proximal lo puedas tratar antes, detectar antes, etcétera, y por eso tenga mejor pronóstico y en realidad ser todo variantes de una misma entidad. Me refería a esto, pero bueno, ya lo irán desarrollando y ya veremos dónde acaba. Dice que tiene más recurrencia, que tiene más capacidad metastática, que normalmente cuando se diagnostica está afectado tanto a los ganglios locorregionales como tiene metástasis en un alto porcentaje en el hígado, según plantean. Sí, sí, pero claro, eso tiene relación con la localización, ¿no? Un tumor de tubo digestivo drena hígado, un tumor de partes blandas no. O sea, al final la localización aquí tiene muchísimo impacto y a lo mejor la entidad es la misma y hay que tener en cuenta las peculiaridades por localización. Pero bueno, es igual, ya te digo que ni lo voy a descubrir yo esto ni lo vamos a arreglar ahora. Simplemente que pongo en duda esto y ya veremos dónde acaba, ¿sabes? Sobre todo el tema de la terminología, que es un poquito confusa, aunque bueno, sí, parece que pudiera haber diferencias, pero bueno. El tema está que sí es verdad que son más tajantes los autores del libro de Enzinger, ¿no? Que dicen que claramente hay que llamarlo de forma diferente, pero bueno. So, Fernanda, do you want to remark or something? No, I think just congratulations, Cortez. This is a fantastic case. Yes, I think the best message is, as you beautifully conveyed, that it's a tumor that is S100 positive, and even if it's MALAN-A negative, which is frequently the case, that you have to think of clear cell sarcoma, like, or whatever the fancy gastrointestinal pathologist came up with. But and the other thing, we had a case that was positive for cytokeratin, so that made things difficult. But cytokeratin diffused S100 and no melanocytic markers, and it was a clear cell sarcoma, like, had some giant cells too, osteoclast like giant cells. So this is the pitfall, not having melanocytic markers in the gastrointestinal tract. Very nice case, thank you. Uno de los problemas es que, bueno, hemos dicho que el tumor neuroectodérmico, el que se llama tumor neuroectodérmico, que, como he dicho, es muy característico y es clave para el diagnóstico, la presencia de la célula gigante de tipo osteoclástico, hay casos en los que no los tiene. Puede tener ausencia de marcadores melanocíticos y no tiene células gigantes de tipo osteoclástico. Luego, por tanto, se amplía el espectro de diagnóstico diferencial. Por favor, los que están compartiendo pantalla, ¿podrían dejar de compartir? Para poder avanzar. Creo que ha sido Juan Tardío que ha debido dar advertidamente a compartir pantalla. Sí, puedes, Abel. Bueno, yo tengo que dejar. Vale, de vale, vale, vale. Ya, ok, muchas gracias, José Antonio. So we continue with the last speaker, is Dr. Luis Ortega. He is the lead of pathology department of Hospital Clínico San Carlos, Madrid. He has a special interest also in soft tissue pathology and gastrointestinal pathology, I know, with many contributions in this field, and he also is involved in the IMPERA project. So Luis, muchas gracias, cuando quieras. Thank you very much, Isidro. First of all, I want to thank Cleo and you for preparing these meetings that are very interesting and useful, not only for pathologists in training, but also for senior pathologists and myself that work in the field of soft tissue pathology. But as my English is not very good, you can see it or hear it, I would prefer to ask José Antonio to do my presentation in Spanish. All my slides are in English, and I hope that Dr. Amari can follow the presentation with any trouble. Now I'm going to share my screen. I hope you, do you see it? Yes, yes. Yeah. Okay. El caso es, un varón de 31 años con una masa en partes blandas,
Su historia clínica comienza en noviembre de 2019, cuando trepando por una cuerda, porque estaba entrenándose para ser bombero, notó un chasquido en su antebrazo izquierdo, consultó a un fisioterapeuta que no encontró ninguna lesión, pero empezó a tener molestias en el antebrazo hasta junio del año siguiente, en el que notó dos bultos y consultó a su médico de cabecera, un generalista, y en julio en otro hospital se le hizo una ecografía y encontraron una lesión quística entre 1 y 4 o 7 milímetros en el tejido subcutáneo. Como continuaba con molestias, en noviembre ya vino a nuestro hospital y se realizó otra ecografía, cuyo informe es el que se encontraron varias lesiones intramusculares, hiperecogénicas en el antebrazo izquierdo, y la mayor medía 6 centímetros. Se recomendaba realizar una resonancia y una biopsia. Se hizo una biopsia guiada por ultrasonido con aguja, que se obtuvo un cilindro, y este es el aspecto general arquitectural de la lesión. Sobre un fondo bastante colagénico, se veían unos espacios con células a su alrededor, un cierto aspecto en red, que si lo mallamos a mayor aumento, vemos ese tejido colagénico de fondo, revestidos por células, un poquito en tachuela, con más de una capa. En algunos sitios, si lo miramos a mayor aumento, como veis, pues ese aspecto un poquito en tachuela, revistiendo esos espacios con ese colágeno o ese tejido colagénico de fondo, con células de ámbito fibroblástico, y en algún sitio con mayor número de capas, pero que también podría ser interpretado como un efecto de corte. Aquí lo tenéis a máximo aumento para que veáis ese aspecto, desde luego en células que tenían discreta tibia con un núcleo hipercromático. Y entonces hago ahora mi pregunta. Con estos rasgos morfológicos, ¿este tumor probablemente es un hemangioma, un hemangioendotelioma, un angiosarcoma, cualquier tipo de tumor vascular, o esto no es un tumor vascular? Sí. Cualquier tipo de tumor vascular. Bueno, veo que contestan que cualquier tipo de tumor vascular. Alguno contesta también que un hemangioendotelioma. Bien, y a Mari dice, la doctora Mari dice que no es vascular. Perfecto, sigamos. Pues vamos a ver un poquito. Bueno, nosotros pensamos que era un tumor vascular y dentro de los tumores vasculares pues nos decantamos más por un hemangioendotelioma. Esto es la citoqueratina I1E3. Esto es CD34, como veis ahí, marcada expresión. D240, también con marcada expresión. Y CD31, bueno, pues la verdad, difícil de interpretar, parecía que solo focalmente. Bueno, la verdad es que con este diagnóstico nos llamaba un poquito la atención. La biopsia no era muy buena, pero este es el mundo real, es un caso que hemos visto y nos planteábamos si esto podía ser un hemangioendotelioma. Claro, si era un hemangioendotelioma, por la arquitectura nos planteábamos si podía ser un hemangioendotelioma retiforme, un angioendotelioma papilar intralinfático, bueno, pues que difieren los dos entre la expresión de 240. El tumor era pequeño, pero en ese intervalo de que se realizó la biopsia con aguja y estábamos estudiando la biopsia para dar un diagnóstico al paciente, se le hizo la resonancia magnética y este es el informe de la resonancia, en el que se veía una masa en el antebrazo izquierdo de entre 15 centímetros longitudinalmente y 8 centímetros en diámetro posterior anterior, que ocupaba el compartimento volar y que se extendía a través de la membrana interósea al compartimento dorsal. La lesión tenía restricción a la difusión y realce tras la inyección de contraste. El radiólogo decía que estos rasgos sugerían un sarcoma con tejido fibroso. Pero además de estos hallazgos, en la sila izquierda y en el codo se encontraron
adenopatías, ganglios linfáticos aumentados de tamaño entre 1,8 y 3 centímetros de diámetro. Bueno, estos son aspectos de la gran lesión que tenía el paciente con extensión a la membrana interósea, perdón. Y entonces, bueno, como todos los casos, se presentó en comité de tumores. Y entonces, este es el resumen, ¿no? El paciente parece que tiene un sarcoma con metástasis linfoganglionares. No tenemos un diagnóstico de certeza. Hablamos de que podía ser un hemangioendotelioma rectiforme o el angioendotelioma papilar, pero tampoco descartábamos totalmente un angiosarcoma. Y estas dos entidades, estos dos hemangioendoteliomas, aunque pueden hacer metástasis linfoganglionares, pues no es un rasgo habitual en su comportamiento. No teníamos mucho tejido. Esta es de esos casos que, bueno, supongo que os pasará en los centros. Hay veces que las biopsias con aguja tenemos un material fantástico, otras veces, por motivo que sea, no se consigue un material tan abundante. No teníamos más material para hacer técnicas auxiliares. Se discutió el caso y se decidió hacer biopsia incisional y y quitar uno de los ganglios, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Esta es la biopsia incisional, que a pequeño aumento pues, se ve que sobre el tejido colágeno también se dibujan esas líneas, ¿no? Ese aspecto de red de celularidad, que lo tenéis aquí a mayor aumento, dibujando como líneas que están revestidas por esas células. Si lo vemos a mayor aumento, bueno, pues es el aspecto típico que se ve. Lo aumentamos más, bueno, pues espacios, bueno, vasculares o de aspecto vascular revestidas por estas células. Y, bueno, ante esto hicimos inmunohistoquímica, pero en un momento que es que ahora me estaba tapando parte de... Bueno, esto es CD34, esto es citoqueratina AE1-E3 y esto es antígeno epitelial de membrana. Bueno, pues ante esto, pues si acudimos a nuestro colega de profesión, al doctor Arthur Conan Doyle, y que creó a Sherlock Holmes, y que dijo que cuando todo se ha eliminado, cuando se ha eliminado todo lo que es imposible, pues lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad, pues a nosotros ya, pues quizá con esta inmuno y ya al final se nos encendió un poco la bombilla, también el aspecto del ganglio, este es el aspecto del ganglio que se resecó, como veis en esta macromicro tiene una metástasis, y un crecimiento relativamente difuso de células, de cierto aspecto pues, con nucleolo, un cierto aspecto epitelioide, que expresaban EMA, que expresaban CD34, que expresaban citoqueratina 1 y 3. Entonces ahora ya, yo creo que ya tendréis el caso enfocado. ¿Cuál de las siguientes inmunos haríais? I67, factor 8, INI1, ERG, herpes virus 8... Muy bien, parece que hay mucha gente que ha contestado C y ni uno, alguien dice C y D, pues efectivamente se hizo y ni uno, había pérdida de expresión, por lo cual diagnosticamos de sarcoma epitelioide variante angiomatoide. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en su última... en su último libro, en la edición de 2020. Bueno, como sabéis que están divididos, hay unos epígrafes nuevos y están los criterios esenciales y que se deberían tener, ¿no? Pues esto es lo que dice. Esenciales, tumor que se presenta como lesión de partes blandas, presentación distal o proximal, epitelioide o fusiforme, con crecimiento infiltrativo, con pérdida difusa de SMARCB1 y tinción parema y queratina. Bueno, pues esto lo cumple nuestro caso. Se presentó en comité de tumores para ver qué hacer con el paciente. En la decisión terapéutica, pues los cirujanos, los traumatólogos consideraban que la puntuación había que hacerla por la extensión de la enfermedad en el brazo y en la axila. No se podía preservar el miembro, pero se decidió hacer terapia neoadyuvante para controlar la posibilidad de enfermedad sistémica, aunque en el momento del diagnóstico no había lesiones fuera de la enfermedad locorregional.
y se pautó quimioterapia con bifurcina y fosfamida, ciclos cada 21 días, ¿no? Después de eso se resecó, este es un corte transversal, se veía una afectación ahí de la membrana interósea, y bueno, pues no voy a daros más lata con la morfología, se veían en la pieza grandes espacios de aspecto vascular, además de ese aspecto un poco que para mí desde luego es retiforme de la lesión. Incluso en la pieza había áreas que casi casi parecían un carcinoma escamoso, ¿no? De un aspecto claramente epitelial, como veis en esta imagen, ¿no? El diagnóstico de la pieza de amputación fue de sarcoma epitelioide variante angiomatoide, los márgenes estaban libres, era un IPT2 y PN1, y bueno, pues aunque la Organización Mundial de la Salud, como sabéis, no ha especificado nada de cómo informar a aquellos casos que han sido sometidos a neoadyuvancia, pues nosotros en nuestro centro nos gusta seguir las directrices de la EOC. Desde ese punto de vista, este sería un grado de respuesta pertenecía al grupo E, porque tenía más del 50% del tumor viable, ¿no? El sarcoma epitelioide lo conocemos todos, es un sarcoma de citomorfología epitelioide y fenotipo fundamentalmente epitelial, dos tipos, el distal pseudogranulomatoso, tres variantes, angiomatoide, tipo fibroma y mixoide, la mayor parte de los 70% de los pacientes entre 10 y 40 años, con localizaciones fundamentalmente distales, el proximal, el 80% entre 20 y 65 años, en tronco, nalgas, caderas y cabeza y cuello, ¿no? Este es el aspecto morfológico característico que sí que no nos debería plantear problemas de un sarcoma epitelioide multinodular, que si lo miramos a mayor aumento, pues se ven estos grupos que muchas veces tienen necrosis central, lo que aumenta el aspecto pseudogranulomatoso de la lesión, rodeadas por estas células epitelioides. Bueno, esto es lo que yo hasta ahora entendía como patrón más o menos pseudovascular, con espacios con hemorragia, lo tenemos aquí a mayor aumento, y el aspecto fibromatoso con células más fusiformes que epitelioides, ¿no? Y desde luego pues también el tipo proximal, con crecimiento más en sábana y muchos más elementos de tipo raptoide. La inmunohistoquímica es predominantemente fenotipo epitelial, con citoqueratinas de alto y bajo peso molecular, como AI1-E3, CAN5-2, citoqueratinas 8 y 19, y 5-6 negativo o focal, expresión de EMA y expresión de C34 hasta el 50% de los casos, que además es sumamente útil en el diagnóstico diferencial con los carcinomas, porque los carcinomas no expresan CD34. Pérdida de expresión de INI1 y cuidado con el ER, porque hasta, dependiendo de los artículos que uno encuentra, pues entre el 40 y el 60 por, perdón, entre el 40 y el 67% pueden expresarlo de los sarcomas epitelioides y por lo tanto podría causarnos problemas en el diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial hay que hacerlo con lesiones no neoplásicas, como el granuloma anular y el nódulo reumatoide, tumores no mesenquimales como el carcinoma epidermoide, carcinoma poco diferenciado, melanoma y mesotelioma, y tumores mesenquimales. Aquí en la lista que ponen en todos los sitios, que hablan del angiosarcoma epitelioide, el tumor maligno de vaina nerviosa periférica epitelioide, el tumor raddoide, el sarcoma de células claras, hablan del hemangiondotelioma epitelioide. Yo me he permitido añadir, tras tener este caso, también el hemangiondotelioma retiforme y el angiondotelioma papilar intralinfático, lo que llamábamos el tumor de Dafska. Hay que hacerlo también con el PECOMA y con contrasarcoma mixoide. Y solamente aquí un apunte en este diagnóstico diferencial. Cuidado con el INI1, porque también lo pueden compartir los tumores rhabdoides, el tumor maligno de vaina nerviosa periférica y el contrasarcoma mixoide. Y algo que decir de la variante angiomatoide. Bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud en su libro de 2020? No hay ninguna referencia a una variante angiomatoide en la OMS. Solamente dice una frase que dice que las células epitelioides pueden mostrar vacuolas citoplásmicas que remedan a un tumor vascular. Y claro, bueno, pues yo que empecé a ver tumores de partes blandas hace muchos años y que había un lío enorme cuando apareció el primer libro de Singer, fue como cuando se hizo la luz, ¿no?, en el caos, ¿no? Y desde entonces, pues es, la verdad, yo creo que es el libro de cabecera de alguien que se dedica a sarcomas. ¿Qué dice Singer? Bueno, pues en su edición también de 2020 dice esta frase: en algunos tumores la pérdida de cohesión celular y la hemorragia secundaria puede simular
mucho a un angiosarcoma, incluso un adenocarcinoma. Raros ejemplos tienen espacios llenos de sangre que le dan un aspecto angiomatoide. Y hace una cita, la 494, que yo me fui a mirarla, que es esta, de un tal Kadu, Journal of Cutaneous Pathology, de 2008, que es este artículo, y en el que dice, histopatológicamente, el tumor estaba compuesto de una proliferación de células fusiformes y epitelioides relativamente blandas, dispuestas focalmente en un patrón nodular en torno a áreas geográficas de necrosis. Además, había focos prominentes de hemorragia y espacios rellenos de sangre, así como células tumorales con vacuolas intercitoplásmicas, rasgos que sugieren un proceso angiomatoso. Esta descripción no se parece en absoluto al caso representado y las fotos que pone, pues tampoco. Es decir, que es una forma angiomatoide, yo diría más que angiomatoide, más que endotelioide, ¿no? Pero en fin. Y quien sí habla ya de una forma de sarcoma angiomatoide tal cual, y lo hizo en 1999, pues es Mietinen. Mietinen con FETCH, pues en una revisión que hacen de 112 sarcomas epitelioides, pues hablan del sarcoma angiomatoide epitelioide, como veis, periné 3 casos, antebrazo 3 casos, pene 1 caso y en la zona de la ingle 1 caso, con una edad media en torno a 30 años y todos los pacientes, salvo uno, eran varones. Histológicamente, espacios quísticos, angioectoides, rellenos de sangre, limitados por células epitelioides y fusiformes y con una célula, morfología de las células similar a los casos clásicos, ¿no? En ningún caso pues eran neoformativos, ¿no? El perfil inmunohistoquímico similar al sarcoma epitelioide típico, positivos para queratina con un patrón complejo de expresión y 5 de 8 también para C34. Algunos mostraron reactividad citoplásmica para CD31, pero no de membrana y todos fueron negativos para factor 8. Estas son las fotos del artículo de Mietinen, que bueno, hay una proliferación de epitelio y de células. Esto negro que dice que son hematíes, pues hombre, se parece un poquito, pero tampoco mucho. Y bueno, volviendo a nuestro caso, ya para finalizar, ¿qué acerca de la molecular? Porque es que ahora parece que no podemos diagnosticar nada si no hay molecular de por medio, Y hombre, yo creo que, sobre todo para los residentes que ven estas sesiones, también hay que recalcarles que la morfología es fundamental en el diagnóstico diferencial en el campo de los sarcomas, igual que en el resto de la anatomía patológica, que la molecular está revolucionando igual que en el resto de la anatomía patológica. Pues la molecular en el sarcoma epitelioide no es necesaria y de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que no es clínicamente relevante. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Pues bueno, no. Pero porque como el oncólogo estaba muy preocupado, realmente tan preocupado como todos los demás del Comité de Tumores de Partes Blandas, porque el paciente era muy joven y el tumor parecía que era muy agresivo, bueno, ya sabéis cómo son los oncólogos, ¿no? Pues se le realizó un Foundation 1M, que ya sabéis que es el que hay en los sarcomas, bueno, con la esperanza de encontrar cualquier alteración molecular si es que era necesario en algún momento buscar una diana terapéutica si el paciente iba mal, ¿no? Y este es el resultado de Foundation, ¿no? Pérdida de SMART1B con una carga mutacional de 1,26 mutaciones por megabase, que desgraciadamente, además siendo estable, pues no va a dar para que el paciente, si va mal, pueda recibir inmunoterapia. Y eso es todo. Muchas gracias a vosotros por escucharme y desde luego a todo el grupo de médicos de distintas especialidades que constituyen el Comité de Tumores y que al fin y al cabo están con nosotros intentando hacer lo mejor por nuestros pacientes, que es que tengan el mejor de los pronósticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, simplemente remarcar, no sé si lo has visto en el chat, pero Silvia Bagué propuso tu diagnóstico antes de la inmuno, o sea que ahí está. Yeah. Sí, nada, simplemente por hacerlo, hacerlo destacar. Sí, y nada, una estoy de acuerdo contigo y quizás aquí el estudio molecular haya sido útil para demostrar que el INI1 puede ser un surrogate de la alteración molecular del INI1 por inmunohistoquímica, en este caso en particular. Y nada, muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre el caso. Fernanda, if you want to ask something.
No, I just want to say very nice case. Congratulations. All the two cases were really nice. And thanks for inviting me again. Thank you. Luis, ¿puedes dejar, por favor, de compartir pantalla? Sí, es que estoy intentando buscar dónde, pero no lo consigo encontrar. Arriba donde dice ver opciones. Ah, sí, ya. Sí. Ah, es que vale, no, muy bien, gracias. Sí, un comentario, claro, es que Silvia, pues, en fin, ¿qué sigue? Lo decía la doctora Bagué, que sí que efectivamente ha dado en el clavo, no lo había ido en el chat, no lo había leído, pero desde luego es muy buena, vamos, la que hemos citado, efectivamente. ¿Alguna pregunta? Any further questions? ¿Algún comentario? Bueno, pues nada. Pues muchas gracias por la sesión. Thank you very much to be part of this session. Thank you to all the attendees and the guest speaker. Thank you, Fernanda, for your time, and Jose Antonio and Luis. And hoping to see you in next sessions in the next year. Perhaps we are arranged new session in the subsequent month. So thank you very much for the participation. And I will send you the link for the next session. If you want to join, if you have time, you are very welcome. And see you in the next session. Muchas gracias a todos. See you. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Próxima. Adiós.